más para hacer el vídeo, no estaba parlando, no estaba ayer, no podia començar a parlar perquè no tenia engegat el micro. Bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquesta segona projecció del Cicle de Cinema Elles Filmen. Els que veu estar ahir la setmana passada, ja ho sabeu, és un cicle que pretén donar importància i mostrar dones que estan dins del món del cinema, que formen part del món del cinema. Aquest primer any, aquest primer cicle que s'ha fet, està dedicada a la directora Pilar Miró. L'altre dia vam fer un repàs del seu perfil. Avui la dinàmica serà una miqueta diferent, perquè la pel·lícula és bastant diferent a la de l'altre dia. Primer de tot, i abans que se m'oblidi, agrair l'Ajuntament de Tarragona per organitzar aquest cicle i també a l'Associació de Víctimes de la Repressió Franquista de Tarragona i al Fòrum de Tarragona per la Memòria, perquè gràcies a ells avui podem fer aquesta introducció al cicle d'Elles Filmen. I avui parlarem de la pel·lícula El crimen de Cuenca. És una pel·lícula del 1979 que tracta sobre la repressió policial. La repressió policial en un moment que era bastant difícil tractar-la perquè acabava d'acabar la transició, eren temes que encara eren punyents de tractar i de fet Pilar Miró va patir conseqüències per tractar a aquest tema a la seva pel·lícula. Va ser jutjada i tot processada per un tribunal militar i es va retirar la cinta de la pel·lícula. Però abans de projectar-la, tractarem un tema que aquí a Tarragona s'ha anat fet ressò, alguns coneixereu la història, d'altres potser no la coneixereu tant, el José Antonio Jiménez Jiménez ens l'explicarà millor, i és la història del Juan Gabriel Nafo, el Nafo més conegut com a Nafo. Rodrigo Nafo, però aquí a Tarragona sempre s'ha conegut més com a Nafo. Hi ha les dues germanes seves avui aquí i també un germà seu, i ell, que és el seu cunyat i el portaveu de la família. Per si no ho sabeu, el Nafo va morir després d'una manifestació que s'havia organitzat aquí a Tarragona el 1976. Era una manifestació en solidaritat a una vaga que hi havia hagut a Victòria, una vaga obrera, on com a resultat d'aquesta vaga van morir 5 persones, 5 treballadors. I en diferents punts de l'estat espanyol es va decidir organitzar diverses manifestacions i una va ser aquí a Tarragona, on hi havia unes 2.000 persones aproximadament, i amb això en sec va aparèixer la policia. Ja us podeu imaginar que la policia no va aparèixer de forma molt amigable i la manifestació es va començar a dispersar. I algunes persones es van refugiar en un edifici del carrer Unió de Tarragona, una d'elles era el Nafo, i en una d'aquestes el Nafo va rebre l'impacte d'una bala de goma i va caure al buit, i això va provocar la seva mort. La família fa molts anys que demana justícia per aquest cas, de moment encara no l'han trobat. L'altre dia va ser una mica format d'entrevista, però avui tirarà, o sigui que ja pots començar a explicar tots els detalls. Buenas tardes, como ya sabéis, mi nombre es José Antonio. Vengo de Puerto Llano, no vivo aquí en Cataluña, o sea que permitidme que me exprese en castellano. Podría ser un catalán, pero no quiero ofender a nadie, eso lo primero. Explicaros un poquito, y ya no por la propia experiencia que yo viví en aquellos años, sino porque, bueno, han sido ya tantos años homenajeando a Juan de Armeres todos los 6 de marzo, y explicar de viva voz la misma experiencia año tras año, que esta vez lo que he querido ha sido hacerme eco de catedráticos de historia contemporánea, de doctores de la Universidad de Barcelona que han escrito sobre el tema, y hacer referencia a lo que ellos han escrito al respecto. En esos años, después de la muerte del dictador, había una convulsión social en todo el país, había unas expectativas entre la población de mejorar, tanto económica como socialmente, y resulta de que
la cosa había quedado atada y bien atada. O sea, a fecha de hoy podemos seguir observando de que la cosa estaba atada y bien atada. ¿Qué ocurre? Que en todas las poblaciones industriales del resto de España, pues había huelgas, había manifestaciones, había concentraciones de gente protestando, pidiendo mejoras salariales. Vivíamos una época muy parecida a la que estamos viviendo hoy en día, con la carestía de vida, con la cesta de la compra a unos precios elevadísimos, una precariedad salarial, un régimen totalitario todavía que no permitía según qué manifestaciones de la ciudadanía, pero bueno, la ciudadanía en aquel momento pretendía cambio. Cambio que se han producido algunos, pero no se han producido los que en aquel momento la ciudadanía pretendía. Nos vamos a remitir concretamente a los hechos de Vitoria. En Vitoria empiezan en pocas alavesas, empiezan una huelga con unas peticiones de mejoras salariales y de una bajada de horas de trabajo para que se cumplieran pues las 40 horas de trabajo y bueno, esas mejoras salariales que se necesitaban, pues además en aquel momento la calidad de la vida, porque estaba en todos sitios bastante elevada. Llegó un momento en el que, tras tres meses de concentraciones de esta empresa de Forjas Alavesas, empezaron a unirse el resto de empresas que había en Vitoria. Entonces Vitoria era una ciudad y sigue siendo una ciudad industrial, además con industria pesada, o sea, no industria pequeña, no industria pesada. Por parte del ínclito Fraga y Ibarne y el otro elemento que luego no ha tenido carajos el gobierno de enviar para Argentina para que se juzgue, ahora mismo se me ha ido el nombre de él, pero me acordaré cuando lo mencioné. Rodolfo Martín Villa, sí, lo saben ustedes, Martín Villa. Se me había ido el nombre. Pues bueno, estos señores dieron orden a la Policía Nacional, a los denominados en aquella época grises, dieron orden de que bueno, había que parar por las buenas o por las malas las concentraciones que estaban dando en toda España. En Vitoria ya llevaban muchos meses de conflicto, inclusive las mujeres ya empezaron a manifestarse con la bolsa de la compra vacía, o sea, para decir, oye, que esto no podemos ni llenar la bolsa de la compra, o sea, esto hay que solucionarlo. Y en una de las concentraciones que se hizo en la iglesia en Zaramaga, en el barrio de Zaramaga, en una iglesia, concretamente en San Francés, bueno, pues la policía rodeó lo que era la iglesia esta. Esta iglesia estaba en ese momento concentrada allí dentro aproximadamente unas 3.000 personas, o sea que aquello era una ratonera, y gasearon la iglesia. Gasearon esa iglesia. Y conforme la gente iba saliendo, pues no se dedicaron a golpear, se dedicaron a matar. O sea, hubo disparos con fuego real, hubo 5 muertos por bala, hubo centenares de heridos por bala, se recogieron del suelo una cantidad ingente de vainas y todo lo demás, y bueno, aquello ocurrió en Vitoria, un día 3 de marzo de 1976. Ahora me voy ya a los hechos de Tarragona, sobre los cuales ha escrito el doctor David Ballester en varios libros. Este, por ejemplo, Vida Estrucada, si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, porque es importante y es interesantísimo.
es sobre todo los hechos luctuosos que hubo en Cataluña con la policía y con la extrema derecha. Y luego este tiempo de atrás, pues indagando un poquito por internet, me encontré también con un artículo que había escrito Cristian Ferrer González, del Centro de Estudios sobre Dictaduras y Democracias de la Universidad de Barcelona, que el título, lo pueden buscar en internet también, es El curso de 1976, las movilizaciones en Tarragona en el contexto español. No sé si se me ha escuchado lo último. El curso de 1976, las movilizaciones de Tarragona en el contexto español. Aquí se habla también de Juan Gabriel. Y se explica cómo en Tarragona se llevaban meses de conflicto con la construcción, reuniéndose los trabajadores de la construcción en el sindicato vertical, día tras día, y luego salían a manifestarse una poquito de gente por la rambla. Esto fue aumentando, y lo que fue el detonante para que Tarragona explosionara y fuera que todo conjunto de la industria parara. En aquellos momentos no hay que perder de vista que se estaba construyendo la petroquímica de la Pobla de Mafumet, un amplio complejo petroquímico en el cual estábamos trabajando del orden de 5 o 6 mil personas, o sea que era importante. Bueno, pues allí también había conflicto, llevábamos con piquetes, que si hoy paramos, que si mañana trabajamos, que si ocurren los hechos de Vitoria el día 3 y el día 5 por la mañana. Se decide por parte de todos los trabajadores, habría algunos que no quisieran, pero la mayoría se decidió así, de concentrarnos en la puerta de la petroquímica, y allí se decidió venir en comitiva a Tarragona andando por la antigua nacional que había de balsa aquí a Tarragona, a la altura de la avenida Andorra, donde estaba la antigua cárcel. Pues allí ya nos encontramos la primera muralla. La primera muralla era, pues, las lecheras de la policía a cruzarse en la carretera, varias filas de policía preparados para disparar bolas de goma, botes de fuego y demás. Y dispersarnos. O sea, la intención que tenían ellos es que no accediéramos a Tarragona. Se había pasado una consigna, porque en 13 o 14 kilómetros andando te da tiempo a pasar muchas consignas y a hablar mucho de todo. Y habíamos acordado, porque estábamos seguros que nos estaban esperando. O sea, no hacía falta ser muy inteligente para saber que nos iban a estar esperando. De que de una forma o de otra teníamos que llegar a la Rambla Nova. Y concentrarnos allí en la Rambla Nova y manifestarnos en la Rambla Nova y protestar por los hechos luctuosos de Vitoria. Nos dispersaron en la avenida de Andorra y nos dispersaron a la mayoría. Otros lograron pasar apaleados, pero lograron pasar. Hubo quien tiró para abajo para el río Francolí, hubo quien tiró para San Pedro y San Pablo, cada cual se buscó la vida como pudo. Logramos llegar a la Rambla Nova, logramos llegar bastante gente, alrededor de 1.500 personas, 2.000 personas. Los demás, pues, seguramente en vista de cómo se estaba poniendo la cosa, pues marcharían para casa. Nos encerraron, nos hicieron una ratonera, empezaron a subir desde la Plaza Imperial Tarraco en cordón, ocupando toda la rambla hacia arriba,
ocuparon las calles que vertían en la Raplanova, tanto la parte norte como la parte sur, y nos empujaban hacia el balcón del Mediterráneo. No sé si la intención que tenían era de lanzarnos a tortapiés por ahí para abajo a la playa, porque esta gente, en aquellos momentos la actuación era esa. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, la gente entonces se estaba, me acuerdo perfectamente que se estaba ejecutando las obras del edificio donde estaba el Banco Sabadell, un edificio de 5, 6 o 7 plantas, estaba en el esqueleto, había otros edificios que estaban en el esqueleto. Algunos estaban preparándose para hacer los cerramientos, que había material, obra de fábrica allí, ladrillos y demás. La gente aprovechó la coyuntura, ya que no se estaban apaleando, aprovechó la coyuntura pues, para lanzar ladrillos a la policía para defenderse, en una palabra. Como la cosa se estaba complicando porque nos estaban arrinconando, pues la gente empezó a saltarse los cordones policiales que había en las calles que vertían en la Rambla, saltársela pues a base de que te dieran palos o tal. Pero salir de allí de esa ratonera porque al final veíamos que la cosa se estaba complicando demasiado. Juan Gabriel tuvo la mala suerte que tiró para lo que entonces era la calle Hermano Orlanda. A la altura del número 7 encontró un portal abierto. Es un edificio que tiene planta baja y tres plantas, con un antepecho. Los edificios adyacentes son dos edificios que sobrepasan a ese edificio en altura aproximadamente de 3 a 4 metros. O sea, no era Spiderman, era pues una persona que subía escaleras arriba. Detrás subieron dos policías, subieron arriba y allí ya no sabemos lo que pasó. Lo único que sabemos que pasó es que los policías bajaron por la escalera y Juan Gabriel bajó por el antepecho estrellando la cabeza en el suelo. Con posterioridad y haciendo algunas averiguaciones forenses, de las cuales hay aquí alguna persona que tiene constancia de ello, porque nos hicimos con la autopsia y demás que se había hecho. La autopsia era una autopsia muy pobre, era, bueno, pues obviaba muchos de los temas, pues lo mismo que se obvió en la prensa, lo mismo que se obvió en los comunicados de la policía, lo mismo. Bueno, estaba todo dirigido para que casi era un delincuente. Juan Gabriel casi era un delincuente, se le trató de todo. La autopsia se repasó por parte de algún forense años después y este forense sacó unas conclusiones. Las conclusiones que sacó es que según el cadáver, en la autopsia no decía de que tuviera dañados los brazos. Si una persona se cae de una terraza, se cae. Yo me caigo de aquí, lo primero que hago es poner los brazos para amortiguar el golpe. No. Juan Gabriel el golpe lo amortiguó con la cabeza. ¿Por qué? Porque ya cayó muerto desde arriba. Entonces, bueno, pues aquello se tapó, la familia tuvimos unos años que tuvimos un poquito de miedo porque había tres testigos presenciales que habían declarado delante de Rafael Nadal, que era el abogado que nos llevó el caso en un principio a la familia. Habían declarado esos tres testigos y esos tres testigos al otro día desaparecieron. Logramos hablar con uno de ellos y la contestación fue que la policía les había dicho que si no querían acabar lo mismo que el otro, que desaparecieran de Tarragona. Y desaparecieron, obviamente. Y hay que entender que la vida personal, uno la cuida todo lo que puede, ¿no? A partir de ahí, pues la familia, la verdad es que nos sentimos pues un poco asustados de las circunstancias porque a
aquello era un tema grave. Con posterioridad, pasados los años, por parte de una sobrina de Juan Gabriel, hace una serie de preguntas. Y esas preguntas, pues casi no se le pueden dar respuestas. Y ella dice, pues yo voy a buscar respuestas. Y empieza a buscar respuestas. Y obviamente da con dos personas que muchos de vosotros las habréis conocido. Uno de ellos era José María Yago y otro era Pau Gómez, a los cuales nuestro agradecimiento será eterno, porque fueron los que en un principio nos pusieron en contacto con varias asociaciones de aquí de Tarragona que estaban interesadas en el tema y empezamos a trabajar todos unidos en ese tema. Luego hay un listado aquí de agradecimientos a una serie de personas que se merecen que sean nombradas. Llevamos muchos años peleando por este tema. Entonces ahora voy a empezar a repartir al Ayuntamiento de Tarragona, porque obviamente el Ayuntamiento de Tarragona tiene parte de culpa en que esto siga sin esclarecerse. En el 40 aniversario logramos que viniera a Tarragona el abogado de la querella argentina. Nosotros estamos presentados en la querella argentina, o sea, por parte del hermano de Juan Gabriel, que fue el que hizo el trámite para presentarnos en la querella argentina, estamos presentados. Estamos esperando si algún día hay resolución al respecto. Por parte del Ayuntamiento de Tarragona tuvimos que pelear hasta la colocación de la placa que hay en la calle Unión en el número 7. Esa placa en un principio se colocó con muchas discusiones por parte de la familia con el Ayuntamiento, con la señora Floría, que era la que en aquel momento estaba al cargo de estos temas. Y bueno, se le impuso de que la placa se iba a poner por las buenas o por las malas. Se puso. A los dos días la quitaron. Se nos informó de que la placa se había quitado y se volvió a colocar la placa porque la placa ya no era de la familia. O sea, en un principio la pagó la familia, pero en la concentración, la gente que estaba en la concentración de homenaje de ese año dijeron que querían que la placa fuera de la ciudad de Tarragona. Y al final esa placa es de la ciudadanía de Tarragona. El Ayuntamiento luego ha hecho un monolito allí en la Rambla Nova, en la esquina de la calle Unión, que, bueno, tuvo sus más y sus menos hasta que al final el texto que se puso en el monolito fuera de nuestro agrado. Con posterioridad a que Carlos Erlepoy, que era el abogado de la querella argentina, viniera a Tarragona, llamado por nosotros, se reunió con el que era alcalde de Tarragona, el señor Ballester, y a todo fue que sí, a todas las peticiones que hizo Carlos Erlepoy, todo fue que sí. Hasta tal punto de que se llegó a celebrar un pleno el 18 de marzo de 2016, en el cual el Ayuntamiento de Tarragona asumió una serie de cuestiones. El presentar una querella contra el Estado por los crímenes del franquismo, en la cual estaban incluidos los muertos, el Fórum por la Memoria también presentó, y que se esclareciera el caso de Juan Gabriel en el juzgado. Estábamos dispuestos a que se realizara una exhumación para que Forense analizara el cuerpo de nuevo y se viera cómo se había producido la muerte. Bueno, pues el Ayuntamiento asumió algunas cuestiones, como es el caso de cada 6 de marzo, fechas próximas
celebrar el homenaje, organizar el homenaje a Juan Gabriel, que es una cosa importante, que nosotros agradecemos, pero lo que tenía enjundia, lo que tenía peso, sigue sin cumplirse. Desde aquí le vuelvo a dar otro tirón de orejas al Ayuntamiento de Tarragona. Vuelve a estar en el consistorio gobernando los mismos que gobernaban cuando se celebró este pleno. Y les exigimos desde la familia que empiecen a cumplir lo que se aprobó en ese pleno. Porque lo que se acuerda en los plenos es para cumplirlo, no para dejarlo de lado. Se designó, por petición de la familia, se designó una persona del gabinete jurídico del ayuntamiento para que empezara a esclarecer el caso. Hubo dos contactos con esta persona. El primer contacto fue para presentarse y pedirnos una serie de documentación, y el segundo contacto fue para entregarle esa documentación. A partir de ahí, esta persona desapareció. Teléfono ya no se cogía, teléfono apagado, etc. O sea, no sabemos si fue por orden del propio ayuntamiento o fue por iniciativa propia de no querer llevar el caso. O sea, como no lo sabemos, no podemos juzgar si fue una cosa o fue la otra. Tenemos alguna suposición, pero tampoco podemos acusar a nadie sin tener pruebas fehacientes de lo que allí pasó. Pero sí volvemos a repetirle al ayuntamiento. Queremos que los acuerdos que se tomó en ese pleno, que los únicos que no votaron a favor fue el PP y Unión, el resto de partidos, todos incluidos hasta Ciudadanos, en aquel momento, claro, qué cosa más curiosa. Todos votaron a favor de lo que se acordó en ese pleno. Bueno, pues les exigimos que cumplan, porque es que dentro de unos años cumpliremos el 50 aniversario del asesinato de Juan Gabriel y seguimos sin que se esclarezca el tema. Y creo que ya el ayuntamiento se deberá de caer la cara de vergüenza de no llevar a efecto lo que en aquel pleno se aprobó. O sea, ya no es que se lo pidamos por favor que lo cumplan, no, se lo exigimos. Se lo exigimos. Le agradecemos el acto de que nos hayan invitado también a poder hacer este speech con todos ustedes, pero lo cortés no quita lo valiente. Exigimos al ayuntamiento, y vuelvo a repetirlo y no me cansaré de hacerlo, que cumpla lo que se acordó en aquel pleno. Que no queremos llegar al 50 aniversario del asesinato de Juan Gabriel, de la muerte de Juan Gabriel, sin que por lo menos se hayan iniciado los trámites para esclarecerlo. Y bueno, creo que para no cansarlos más, tengo que pasar a agradecer a una serie de personas que año tras año han estado trabajando codo a codo con nosotros, personas y organizaciones, como son Tarragona per la Pau, que me parece que ya no funciona, pero ha estado haciendo durante muchos años una gran labor, reuniéndose el primer domingo de cada mes, y cada vez que llegaba el 6 de marzo estaban ahí, eran los primeros en estar al pie del cañón con Juan Gabriel. En las personas de Amadeu y de Tony Álvarez, al Ateneo Libertad y Alomá, que fueron los primeros que nos cedieron un local para poder explicar lo que estamos explicando hoy aquí, al Fórum per la Memoria de Tarragona, Xavier, Rosana, nuestro agradecimiento de por vida, porque te lo mereces, porque has estado ahí siempre y sabemos que seguirás estando.
A Marsutrans de Ocarrea 3 de marzo, Antonio Chapo y José María Martínez, que son los representantes de Vitoria, porque también en el camino nos han ayudado. Han estado ahí cuando los hemos necesitado, nosotros hemos estado en Vitoria cuando nos han llamado y tenemos que agradecérselo también. A todos estos historiadores y doctores en historia y escritores que han escrito sobre el tema y han hecho referencia al caso de Juan Gabriel para darle publicidad al resto del país para que también se conozca fuera de aquí. Tengo que hacer un inciso, se conoce el caso de Juan Gabriel y se respeta más en Vitoria que aquí en Tarragona, aunque parezca mentira. O sea, Juan Gabriel tiene una placa en Vitoria mucho antes que la tuvo aquí en Tarragona. A David Ballester Muñoz y a Cristán Ferrer González, que me consta que han seguido el tema. A los políticos que llevaron la moción hasta tal punto de hacer la suya, que no los veo por aquí, pero los voy a nombrar. Jordi Martín y Laia Estrada. Eso me parece que eran de la CUP. Tenemos que agradecerle que hicieron una labor en el ayuntamiento bastante insistente para que se celebrara ese pleno y ese pleno se llevara a efecto. Luego vienen las elecciones, cada uno desaparece y ya, pues bueno, ya. Pero a estas personas tenemos que agradecerle siempre el apoyo, siempre saber que han estado ahí y que forman parte de la familia. Algunos ya fallecidos, pero muy, muy buena gente. Y nada más, agradecerles a todos ustedes la asistencia, espero no haber sido muy pesado. Algunos conocerían la historia, otros no la conocerían, pero bueno, hacerles partícipe del asesinato de Juan Gabriel y agradecerles el apoyo, supongo que a partir de ahora, conociendo la historia, cada 6 de marzo estarán ahí junto con la familia recordando a Juan Gabriel. Muchas gracias a todos por la asistencia y ahora les dejo con ella que presentará un poco la película y hasta siempre.